las estrellas de Águila Roja, David Janer y Miriam Gallego. Bueno, oye, qué bien, felicidades por todo, porque va todo de maravilla, va todo guay. Bueno, la tercera temporada ya de Águila Roja, éxito asegurado. La web que se ha llevado el premio de la Rosa de Oro, que es un premio muy prestigioso, que se da en Lucerna y tal. ¿El año anterior vosotros? El año anterior nos lo dieron a nosotros y antes solamente a Chicho y Baños Ferradores. ¿Ah, sí? Eso es verdad, sí. Bueno. Es que sí, si dices eso, mola más. Es como que lo han dado muy poco. Es un premio internacional así muy, muy famoso y bueno, están las cosas súper guay. Cuéntanos un poco, Miriam, las novedades de esta temporada. Pues en esta temporada yo creo que tenemos un tono más dramático en general todos los personajes. Se sigue apostando por la aventura, por el humor. Aparecen personajes nuevos, tres personajes nuevos, que son Mónica Cruz, Manuela Velasco y Alberto San Juan. Sí. Eso es. Hago reparto rápido. Alberto San Juan igual se enamora de ti y a ti te toca Mónica Cruz. No, y Alberto San Juan se enamora de mí, ¿no? Ya te gustaría, guapo. Pero bueno, habrá enamoramientos. O sea, ¿tú te seguirás bañando en leche de burra? Que por supuesto. En mi alcoba entran nuevos reyes, el rey de Francia entra en mi alcoba. Entra en tu alcoba el rey de Francia. Sí, desde sí. Luego es que... De verdad que... ¿Qué puedes decir? Oye, ¿y la leche de burra no es leche de burra? No, es leche de vaca. Ah, pero es leche. Es leche de vaca. Ah. Sí, 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 que la calientan y quedas apestada. Apesta, de verdad. Bueno, o sea, que huele mal. A ternerito. A ternerito. Sí, a ternerito. Estupendo. Sí, sí, sí. Oye, David, tengo entendido que tú esta temporada te enfrentas a Águila Roja, correrá mucho peligro, se enfrentará a enemigos cada vez más temibles, eso pone la documentación. No sé si también va a ir Esperanza Aguirre allí. Sí. Al... No sé. No, pero te vas a enfrentar a vampiros. A vampiros. Nos enfrentamos a vampiros... Un montón de cosas, no sé. Vampiros, sectas. Sí, estamos con el apocalipsis, con la llegada del fin del mundo que nos toca tanto a los plebeyos como a la gente noble. Ajá. ¿Tenéis idea de lo que fuman los guionistas? Estamos investigando. Queremos eso. Si os empiezan a decir que al final es todo un sueño de Antonio Resines, decirle que no, ¿eh? No, por favor. No, pero hombre, ya hay vampiros, ya hay todo. Pero es curioso porque los dos estáis a dieta. Pero son dietas completamente contrarias. Opuestas casi. ¿Vale? No, complementarias. Complementarias. Sí. Tú estás, claro, como te quitas la camisa mucho, porque te la... Bueno, son los problemas de ser un sex symbol. No. Que es muy pesado ser un sex symbol. Entonces, pesado, haces sí. Una dieta ahí súper estricta que no tomas. Cuéntanos, ¿ni sal, ni azúcar, ni grasa, ni aceites, ni fritos, ni vino, ni alcohol? Nada. La buena vida, ¿no? Igual acabamos antes por lo que comes. Sí. Pollo y arroz. Pollo y arroz. Estás en el momento pollo y arroz. Sí. Ah, mucha proteína. Y carbohidrato. Ah. Y el... Sí. Mira, lo voy a contar porque nunca se cuenta. Y el olor horroroso de los pedos de las proteínas. No. ¿Sí? La cosa de... Hay algunas proteínas. Sí, las dietas altas en proteínas, hay algunas proteínas dan unas ventosidades sí. Que pero puedes... Pero yo siempre hablo de gases cuando vengo aquí. Bueno, es como una afición que tenemos. No, pero es verdad que las proteínas dan un... Hay algunas que sí, hemos encontrado nosotros unas que no. Sí, sí, pero a veces... Yo una vez maté al gato, vamos. Es terrible. Y tú, sin embargo, estás para una dieta para engordar, porque el estrés de la serie te adelgaza. Sí, no es tan engorde, sino que es como... Tener hábitos saludables de comida, porque en periodos de mega estrés mal como, le doy a las chuches y al mundo bollo y eso no me da chicha. Ajá. ¿Y te obligan un poco a comer? ¿Y qué? Claro, ahora estoy aprendiendo a comer, tengo que tener con mucha sal, con mucha sal. Yo como mucho de todo. Sí. 6 comidas al día, empezar a disociar, saber lo que hay que comer, lo que me da energía y lo que no. Y no tanta chuche. Ajá. Oye, bueno, no tanta chuche, pero hija, pero comes lo que quieres, comes pan, todo el que quieres. Ah, yo claro. Yo como de todo. Ah, sí, vino, sí, yo soy gallega. Mira, fíjate que yo soy gallega, o sea, Oye, y las escenas de acción, porque claro, la peli de verdad tiene escenas de acción que las ves y dices, madre mía, aquí hay veces que os hacéis daño.
Sí, sí, digamos. Pero bueno, los que reciben más son los especialistas, que son los que reciben, al fin y al cabo, los golpes de Águila Roja. Ya, ya. ¿Y las espadas son de verdad? No, ahí para planos cortos tenemos la espada de verdad y para las escenas de lucha es una de fibra de carbono. Creo que sí. Ah, ¿pero alguna se escapa? Alguna se escapa, sí. ¿Tú algo te habrás comido? Yo alguna me he comido, pero bueno, ya te digo que los que se comen más son los especialistas, porque ahí... Y callan. Yo sí recibo y me quejo, pero los especialistas no. Oye, Miriam, y tú tienes una hija de 7 años sí. que no parece estar muy conforme con los besos de la serie, ¿no? Creo que te he hecho alguna pregunta un poco, ¿no? Ella está muy conforme con vosotros. Ahora quiere que sea peluquera. ¿Ahora quiere que sí, sea? Sí, 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 sí. Ahora quiere que sea que no, que mamá actriz, ¿no? Peluquera. Le he cortado el pelo el otro día, ya tenía un melenón tremendo. Se lo he cortado y dice que ¿por qué no me hago peluquera? Sí. Que así la veo mal, no estoy tan cansada. ¿Es verdad lo de que ella piensa que os ponéis plásticos cuando os besáis? Claro, claro. Ella piensa, pero en todo el cuerpo. Ella piensa que, claro, cuando estoy con la cama con Franci y Lorenzo, que llevo un plástico. Sí. ¿Eso impide que os toquéis? Por supuesto, y los sudores y esas cosas. Ah, sí, pues sí. Está muy bien. Os voy a presentar a las estrellas de este programa. Son Trancas y Barrancas, están aquí. Nosotros ser expertos en artes marciales. De hecho, yo cuando nací pensaban que era ninja, pero al final era ninjo. Hoy os vamos a enseñar a ser mejores ninjas. Sí, sí, nosotros ser expertos. Por ejemplo, yo no tengo el brazo, pero manejo espada con soltura. Espera un segundo, Trancas, un segundo. Es que tengo 30 de publicidad. 30 segundos y volvemos. 30 y volvemos. Te estaba diciendo, Miriam, que yo no muevo bien los brazos, pero manejo espada con soltura. Yo puedo enseñarte a manejar espada sin brazo en la intimidad. Por favor. Bueno, para ser buenos ninjas tenéis que aprender el idioma de los ninjas, el japonés. Sí. El japonés es fácil. Lo difícil es hablarlo y escribirlo. Por eso os hemos preparado... La bandera del Japón. ¡Banzai! Sí. Consiste en decir palabras reales japonesas, tenéis que adivinar qué significa. Es un cursillo rápido. La primera palabra es yata. ¿Qué significa yata? ¿Pero dais opciones? Sí, claro. Ah, vale. Bien. A significa ya está. Por ejemplo, ya está bien. Abre el ojo que no cabe la lentilla, por ejemplo. La B significa yate. O la C significa rodaja de mortadela, como por ejemplo, me he hecho un bocadillo, yata. ¿Qué significa, Miriam? La primera. ¡Correcto! ¡Sí! ¡Sí! Significa ya está. Lo dicen mucho las mujeres de los ninjas cuando acaban de hacer amor. Dicen, ¿ya está? Sí, porque los ninjas son muy rápidos en todas las cosas que hacen. Bien, vamos con segunda palabra japonés. ¿Qué significa la palabra chichi? Pero existen. Sí, existe. Claro, claro. Es una palabra. Todas son reales, Pablo. Y ya está significa ya está, de verdad. Sí, 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 sí. Bien, la palabra chichi significa A, órgano femenino sensual. Por ejemplo, tócame una canción con el chichi, porque es un órgano, ¿sabes? Puedes tocar canción. Con la B, es una afirmación irónica. Por ejemplo, te dice un ninja, te voy a matar, y te dice chichi, y quema. O significa padre, porque si tu padre es calvo, dices, mi chichi tiene 3 pelos. ¿Qué significa? ¿David? Estoy entre la primera y la segunda, pero... ¿La segunda? ¡No! ¡No significa padre! Sí, sí, es padre. Debería ser madre, por lógica, pero es padre. ¿Sí? Sí, efectivamente. Tercera palabra. Tercera palabra. ¿Qué significa la palabra computa? ¡Computa! 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 A, prostituta, por ejemplo, me voy computa. B, ordenador, por ejemplo, voy a reiniciar mi computa. O C, amigo americano, estoy con un compi de Utah. Computa. Computa. La C. La C. ¿Amigo americano? Pues no, es ordenador. No, es computa de computadora. Sí, porque ninja debe saber manejar Excel para poder...